Hermanos y hermanas, les saluda fraternalmente Monseñor Diomedes Espinal, obispo de la diócesis de Mao Montecristi, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y me dirijo a ustedes en esta ocasión para compartirles la acotación que acompaña el mensaje de este año con motivo de la fiesta de la Independencia. Es tradición de nuestra Conferencia del Episcopado Dominicano emitir cada año dos documentos, en enero, con motivo del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la Carta Pastoral, que este año hizo referencia a las elecciones como espacio de participación y de compromiso. Y en febrero, el mensaje en ocasión del aniversario de la Independencia Nacional, que actualmente tiene como tema Fortalezcamos nuestra conciencia patriótica. Valoremos nuestros símbolos patrios, destacando que lo más importante de la patria es su gente. Además de estos dos documentos, el Episcopado, conforme a las circunstancias y necesidades, suele difundir otras informaciones, como la nota del Consejo Permanente sobre la anulación de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. En el mensaje que estamos emitiendo señalamos que sin un profundo amor a la patria es imposible realizar el proyecto de nación ideado por los padres fundadores. En dicho documento exhortamos a la juventud a continuar comprometiéndose e impregnándose de un profundo sentimiento patrio, para llegar a ser hombres y mujeres que entregan lo mejor de sus vidas a su país. Y como expresamos en la Carta Pastoral, con sus decisiones y activa participación, serán determinantes en el destino nacional. Tal y como nos referimos en el mensaje, es necesario que respeten las libertades fundamentales estipulada en la Constitución Dominicana para generar el clima de confianza y la realización del Pacto Nacional propuesto en la Carta Pastoral de este año 2020. Iniciativa que nos alegra que organizaciones políticas y otras instituciones también ahora se hayan sumado. Ante el presente panorama que coincide con el inicio de la Cuaresma, que es tiempo de reflexión, de sacrificio, de entrega, de oración, de reconciliación y solidaridad, invitamos en nuestro mensaje al pueblo dominicano a tener en el centro de su corazón el lema de nuestro escudo, Dios, patria y libertad, para llevar a cabo una agenda nacional que fruto de la justicia produzca paz, armonía y consenso entre todos los dominicanos. Agradecemos la atención y difusión de esta información. Le bendecimos todos los obispos de nuestra conferencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.